hermanos, quiero decirles algo de parte del corazón del Señor, que Él ha estado poniendo en mi corazón durante estos días, y al que yo llamé a esto el tercer día. Hay una película, de hecho, de Schwarzenegger llamada El Tercer Día. Bueno, este es el tercer día que nos bendice, no el tercer día del final o el tercer día donde las cosas van a empezar a salir mal, sino el tercer día de bendición. Yo tengo una palabra hoy para los que dicen: yo no sé si voy a poder seguir esperando por salud, esperando por una pareja, esperando por bendiciones financieras, esperando por un contrato, esperando por papeles, esperando eternamente por un divorcio. Yo tengo una palabra de Dios. ¿Cuántos quieren esa palabra hoy? Díganme amén. Hoy se termina la espera. Den un aplauso fuerte si de verdad creen que hoy se termina la espera. ¡Aleluya! Porque llega el tercer día. Los que tengan Biblia, acompáñenme, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 4, versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó, con tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Présteme atención, por favor, que les cuento la historia. Antes de que Israel tuviera rey, antes de que Saúl fuera elegido el rey de Israel, Israel iba a las batallas, siempre ganaba, siempre Jehová estaba con ellos. Pero en cierta ocasión fueron a la batalla contra los filisteos y 4.000 hombres de Israel murieron. 4.000. Eso es una gran pérdida. Imagínense las viudas, los huérfanos, porque ahí parecen números de crónicas militares, pero esos son 4.000 personas reales que murieron en una batalla. Y alguien se ve que tuvo una idea genial. No había rey en Israel, pero alguien tuvo una idea genial y dijo: ya sé, vamos a llevar el arca del pacto al medio de la batalla, saquémoslas del lugar santísimo y vamos a llevarla a la batalla, y Dios sí o sí nos va a dar la victoria. El arca del pacto, yo les prediqué aquí hace unos domingos atrás, era una caja donde dentro estaban determinados elementos que simbolizaban el poder de Dios, la prosperidad de Dios. Estaba la vara de Aarón, el maná, ahí estaban los elementos que tipificaban la presencia de Dios, en una caja. Pero simbolizaba la presencia de Dios, claro, pero no encerraba a Dios adentro. Y ellos dicen: si llevamos la caja, es como tener encerrado a Dios adentro. Y lo vamos a llevar ahí, y va, Dios nos tiene que dar la victoria sí o sí. La Biblia narra en el episodio que acabamos de leer que cuando el arca del pacto fue llevado al campamento en el medio, gritaron los israelitas de manera tal que la tierra tembló, literalmente. Y los filisteos dijeron: wow, debe ser que el arca del pacto está con ellos. Y temblaron también. Pero Dios no se lo puede meter dentro de una caja. Y aunque ustedes no lo crean, hay un montón de gente que cree que la iglesia es una jaulita donde está Dios. No tengo a Dios en todas las semanas, pero voy a la jaulita donde lo tienen encerrado en la catedral y ahí lo recibo los domingos. Vivo en pecado 6 días, pero el séptimo día voy a la jaulita de Dios y como si fuese un canario, ahí está el Señor, le canto un poquito y Él me bendice un poquito. Ese fue el error de Israel. Pensar que Dios estaba en una jaula, o en este caso en una caja de madera. Y lo pusieron allí, fueron a la batalla, y ahora no murieron 4.000 israelitas. Murieron 30.000 israelitas. ¿Y saben qué? Les robaron el arca. Los filisteos le quitaron el arca. Lo que a ellos los dignificaba como pueblo era el arca. Lo que les daba la identidad como pueblo era el arca. Les roban la presencia de Dios. Y aquí viene algo muy interesante. Les voy a contar, pueden leerlo luego en sus hogares, pero miren esto. Pelearon los filisteos, Israel fue vencido y murieron 30.000 hombres y el arca fue tomada. Y aconteció que un mensajero fue a darle la noticia al sacerdote: nos robaron el arca, oigan. Y entonces dice la Biblia que el sacerdote cayó desnucado. Estaba sentado en una silla, era pesado, era gordo, había comido muchas arepas ese día, muchos tacos mexicanos, y cayó. La nuera, que estaba por dar a luz, dice que cuando se entera de la noticia, le agarran dolores de parto. Aparentemente, tal vez era 7 mesina, no sé, pero era antes del tiempo de dar a luz. Y da a luz un hijo y después se muere en ese mismo momento de oír la noticia.
y lo llama el hijo antes de morirse Ikabod. Ikabod. Kabod. No Ikabod. Kabod es una palabra hermosa para los judíos, significa gloria. Cuando uno quería ponerle gloria a la hija, le decía, se va a llamar Kabod. Kabod, vení para acá. Kabod significaba la gloria está con nosotros. ¿Cuántos sienten el Kabod? ¡Amén! Pero cuando ella sabe que le roban el arca, la llama Ikabod, que es como decir, en vez de respetuoso, irrespetuoso. En vez de moral, inmoral. El ponerle la I a Kabod le da una connotación negativa. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Le puso Ikabod al hijo para acordarse toda la vida que la presencia de Dios les había sido arrancada. Y yo tengo, insisto, una palabra para los que viven su Ikabod hoy. Los que dicen, yo todo lo que soñaba lo he perdido. Todos mis anhelos, mis sueños más profundos los he perdido. Y siento que ya no los voy a recuperar, que se me fue la vida. Siento que Dios no me va a dar un ministerio, siento que Dios no me va a dar la casa propia, siento que nunca voy a poder terminar de pagar esa deuda. Yo también vivo un Ikabod. Yo tengo una palabra porque hoy dije que llegaba el momento en que no íbamos a tener que esperar más. ¿Me siguen hasta ahí? Díganme amén. ¿Qué pasó con el arca? Esto es lo interesante. Los filisteos se llevaron el arca. Lo metieron en un templo donde tenían su propio dios, el dios Dagón. Entonces ponen el arca, que tipificaba la presencia de Dios, al lado del dios Dagón. Y festejan y hacen sacrificio. No sé qué canción le cantarían a Dagón, ¿no es cierto? ¡Cuán bello es Dagón! Le cantaría. ¡Cuán hermoso es Dagón! Que era el dios de ellos, ¿no? Le cantan canciones a Dagón y le ponen el arca al lado, como un botín. Mirá, Dagón, lo que te trajimos. Te lo trajimos a Jehová acá al lado. Dice la Biblia que al día siguiente, ellos se levantan en el segundo día y descubren que Dagón está inclinado. La estatua se cayó delante del arca de Jehová. O sea, Dagón estaba así. Entonces vinieron los dagoneses, los sacerdotes de Dagón, dijeron, limpiemos al dios, por favor, lo limpian. Lo paran, no sabían qué pasó. Yo creo que alguno habrá dicho, bueno, algún temblor habrá sido. Y lo paran a Dagón otra vez. Porque no vaya a entrar gente y firmarlo y lo saca en YouTube. Imagínense el dios Dagón postrado ante el dios de los israelitas. ¡Ah! Así que lo paran de nuevo. Yo creo que le ponen unos postes para que no se mueva. Y festejan el segundo día. A pesar del accidente menor, festejan. Al tercer día, oigan, entran al templo. Dagón está acostado otra vez. Pero dice la Biblia que le faltaban las manos y la cabeza. Tenía cercenada la cabeza y las manos el dios Dagón. Ahora, era un templo donde no podía entrar nadie. Nadie sabe qué pasó en esos tres días misteriosos. Nadie sabe cómo Dagón ahora le falta la cabeza. ¿Y cómo explican que al dios le falta la cabeza? Y cuando vieron que le faltaba la cabeza a su dios, que era solo un tronquito que estaba allí, ya no lo podían limpiar y pararlo otra vez, dijeron, me parece que nos metimos con el dios equivocado, vamos a devolver el arca. Por eso yo dije hoy al inicio de este servicio, por un camino te vendrán a hacer mal y por siete van a tener que huir. Dios le va a cortar la cabeza a tus problemas, los va a descabezar, va a decir, yo voy a traer la victoria absoluta. ¿Cuánto lo creen? Dígame amén. En la Biblia, cuando Dios quería una victoria total, arrasante, decía, y le cortarás la cabeza a su rey. No siempre Dios daba esa orden. Pero cuando Dios decía, y le cortarás la cabeza al rey, era porque se terminó tu reinado y se terminó tu nación. Le cortarás la cabeza a un rey. Si no, los reyes eran tomados como rehenes. Pero si a un rey le cortaban la cabeza, era la peor cosa que le podía ocurrir a una nación. Le cortarás la cabeza. Y el símbolo, nadie sabe quién entró allí, pero estoy seguro que el Espíritu Santo, que Dios mismo le cortó la cabeza al dios Dagón, y ahora estaba inclinado, era un tronquito nada más así, inclinado ante Jehová, ante el dios de los ejércitos. Y los filisteos ahí empiezan a tomar un temor increíble, dice, tenemos que devolverle el arca. Esto es lo que pasa en el campamento enemigo. Pero ¿qué pasa en Israel? Israel tienen que esperar tres días sin la presencia de Dios. Tres días sin que pase nada. En Israel están viviendo la espera de no sentir nada. Es decir, no sé si Dios nos olvidó, si Dios se olvidó definitivamente de mí,
Yo me hice una lista de los que esperan acá en esta iglesia. Hice una investigación de ustedes y va a salir por televisión, así que todo el mundo se va a enterar los que esperan acá. La espera de los solteros por su pareja y los años se les van pasando. La espera de un matrimonio que no puede tener hijos y lo han intentado todo y no pueden tener hijos propios. La espera de personas como Nelson Mandela, que esperó 27 años en la cárcel, rogando y orando si algún día en su país iba o no iba a haber justicia. Hay gente que espera hasta en la cárcel, injustamente. Hay algunos que pagan por los hechos delictivos, otros esperan injustamente. La espera de un niño que se siente torpe en el colegio. La espera de un niño que no logra tener amigos. Y dice en el tercer año tal vez lo tenga, en el cuarto, en el quinto. Tal vez en el high school, en la secundaria, logre ser popular y nunca logra ser popular. Y se le pasó la vida de adolescente siendo impopular. Y ustedes dicen, pero qué tontería, uno se olvida de eso. No siempre se olvida, a veces te marca la espera. Has tenido que esperar siempre para que te elijan en el equipo, para que te llamen a la bandera, para que te den buenas notas. Toda la vida has esperado. Y sales a la vida desde la primaria o la secundaria diciendo, también voy a tener que esperar para que Dios me bendiga. Así que yo puedo entender las esperas aún de los niños, las esperas de los inmigrantes que se sienten discriminados por su color de piel. Y hay gente que se cansa de esperar, de sentirse discriminado. Nos cansamos de esperar de no tener más deudas. Hay gente acá que dice, yo sueño con el momento de no tener deudas. No voy a hacer que levanten la mano ni me digan amén, pero sé que hay gente aquí que daría cualquier cosa por juntar dinero para irse de vacaciones, no para pagar deudas. Juntar dinero para dárselo a los hijos, no para pagar la hipoteca. Y eso te cansa, mi amado. Te cansa cuando tienes que esperar, esperar y esperar. Y viene un predicador y te dice, ya está la recompensa pronto. Tú dices, no, yo estoy esperando. Son los 3 días de espera que a veces se traducen en años, en semanas, en meses. La espera por la legalidad en este país. La espera por un divorcio. Yo tengo un amigo que se separó hace muchos años. Se divorció legalmente hace años. Y como tiene hijos en común con esa mujer, la mujer lo engañó, etcétera, etcétera. Me decía hace poco, llevo años y años luchando con lo mismo. Cuando creo que se terminó el infierno, me viene una nueva carta documento de mi ex mujer. Cuando creo que ya no me pudo sacar más dinero, viene otra demanda más. No es machista esto, podría ser el ejemplo de una mujer que vive lo mismo con su ex marido, Mujeres que esperan que el hombre la trate bien y están hartas de sentirse abusadas. Hombres que nunca te levantaron la mano, pero que en cuanto pueden te dicen, torpe, idiota, inútil, no sabes cocinar, no sabes hacer nada, no eres buena madre, me hubiese casado con aquella en vez de contigo. Y estás harta de esperar por la felicidad, que siempre parece que golpean la puerta del vecino. Y entonces un día decimos, ¿por qué nos toca esperar? Yo no quiero decirle a ustedes, ay, somos los pobrecitos. Lo que digo es que el Señor me dijo que hoy va a terminar tu espera. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Hoy va a terminar tu espera. Hoy se terminan los días de la espera. El primer día es cuando decimos, me arrebataron lo que tenía. ¡Y cabod! Así hay gente hoy que vive su primer día de espera. El segundo día de espera simboliza cuando parece que las cosas empiezan a salir bien, pero terminan mal. La Biblia dice que el segundo día, este dios Dagón, cae. Y si uno hubiese podido presenciar eso, diría, ¡sí! ¡Ahí está la victoria de Dios! Pero vienen los dagoneses y lo vuelven a parar. Y yo le hablo a los que están viviendo ese momento ambiguo, donde dicen, ¡ay, estuve así, hermano, de que Dios me prospere! ¡Así! Me escribió alguien de Dominicana, diciendo, hice por televisión la promesa de Dios de bendecir la catedral con mis siembras y Dios me bendecía, y fui al banco y cobré una cifra increíble, y mientras que daba gloria a Dios salí a la puerta y me robaron. ¿Por qué pasó eso? Yo no le pude predicar lo que hoy estoy predicando, pero se me ocurrió pensar, está viviendo ese segundo día donde parece que el Dios pagano, lo que nos hizo mal, cae, pero después alguien lo vuelve a levantar.
Les hablo a los que dicen, yo me mantuve soltero esperando la voluntad de Dios, pero me harté de esperar y tengo ahí a la vuelta de la esquina la posibilidad de tener una relación con alguien. Y tú sabes que si tienes relación con esa persona vas a tener sexo y vas a deshonrar tanta espera. Pero también te entiendo, tú me dices, es que yo soy hombre o yo soy mujer y he esperado toda mi vida y creo que esa espera no va a valer la pena. Empiezas a vivir el segundo día de espera donde dices, a lo mejor estoy esperando al divino botón, como decimos en Argentina. A lo mejor espero y no me va a pasar nada, no me va a bendecir. ¿Qué tal si me pasa como el de Dominicana, que cobro y después me roban? Hay gente que dice, yo voy a pecar porque me cansé de esperar por la gloria. Me cansé de esperar. Estoy harto en ese segundo día donde no puedo más, donde me siento en el aire. Estaba leyendo que los trapecistas, ¿vieron los trapecistas del Cirque du Soleil o los circos regulares? Los trapecistas tienen que ser siempre recibidos por el receptor. El receptor es el que del otro lado se balancea así y lo toma de la mano. O sea, el trapecista no puede lograr nada si el receptor no lo toma. Si el receptor un día no lo agarra, el trapecista se viene abajo. Si yo fuera trapecista, siempre estaría bien con mi receptor. Nunca tendría problemas con él. Yo le pediría perdón hasta por las dudas. Yo le beso hasta la suegra, si quiere, para no tener problemas. Porque si él no me agarra, yo me quedo en el aire. Pero miren qué interesante, yo lo anoté literal. Dice, hay un momento en donde el acróbata queda suspendido de la nada. Son milésimas de segundo. Y no se puede agarrar del trapecio, ya no puede volver marcha atrás. Pero es demasiado pronto para sujetarse del que está delante. Su único trabajo es quedarse quieto y estático durante segundos. No puede acelerar el proceso, tiene que esperar que lo agarren. Y hay gente acá que dice, yo solté lo que Dios me pidió que soltara, pero todavía no siento que la mano de Dios me está agarrando. ¿Me están siguiendo, sí o no? Yo solté, yo está bien, me cuidé en santidad. Hay hermanas que dicen, yo hasta soy virgen de labios. ¡No besé a nadie! Solté lo que Dios me dijo que soltara. ¿Dónde está el Dios que me agarra? Y si no es Dios, que me agarre a alguien, pero que me agarre a alguien. Has soltado lo que tenías que soltar. Pero no sientes que Dios te está tomando de la mano. Has hecho un paso de fe. Hay gente aquí que ha sembrado lo último que tenía, me consta. Un matrimonio muy querido por nosotros se acercó la semana pasada y ella llorando dijo, esto con esto yo pago todo mi mes. Yo no le pedí la ofrenda, pero ella sintió de parte de Dios. Dijo, yo con esto pago todas las deudas del mes. Y estaba acá diciendo, el Señor me estaba diciendo, quiero que lo siembres a la iglesia. Esto fuera de contexto, suena feo, dirás, ¿cómo le aceptaste? Pero yo jamás le voy a robar la bendición a alguien. Si yo veo a alguien que quiere sembrar, nunca le voy a decir, ¡no coseches! Yo siempre, si Dios sintió de Dios, yo no voy a exigirle nada. Le digo, ¿estás segura? Sí, estoy segura. Ella suelta algo que puede pagarlo seguro, por algo que todavía no ve. Están esas milésimas de segundo, espiritualmente hablando, en el aire. Y todavía no vino la bendición. ¿Cuántos están viviendo un momento así? Y sinceramente pueden levantar la mano como señal. Los que están en el aire, suspendidos en alguna situación de la vida. Levanten la mano, no tengan temor. Los que están en el aire, en alguna situación. Pueden bajar la mano. Que han obedecido a Dios, pero la bendición todavía no vino. Y ahí el diablo, en esas milésimas de segundo, como al trapecista, te dice, estás fregado. Te dice, ahora sí, mi viejo, ahora no hay solución para ti. Ahora que largaste lo que tenías, ahora te quedaste sin nada. Y estás en el aire así, esperando que Dios te agarre. Ese es el segundo día. El segundo día donde dices, parecías que tenía la victoria, y la victoria no vino. Tú dijiste, voy a bendecir a mi esposo, lo voy a amar, lo voy a proteger. Llegaste y dijiste, lo voy a ver cambiado ahora. Y no, está peor que antes, ni se baña. Y tú dices, Señor, pero si yo hice todo. El segundo día tipifica la ambigüedad, cuando parece que vas a remontar vuelo, pero sientes que te vienes abajo ya. Dices, hasta acá llegué, no puedo más. Pero la palabra que tengo hoy para la iglesia, para culminar, es que viene el tercer día. Viene el tercer día donde Dios le va a cortar la cabeza a tu problema y se terminó. Alguien que se le corta la cabeza no vuelve, no resucita, no crece. ¿Cuánto lo creen? Díganme, amén. ¡Aleluya! Oigan, el tercer día Dios toma el control. ¿Quieren que les cuente chisme, Dios santo? Está en la Biblia, pero a lo mejor ustedes no lo vieron.
El dios Dagón cae sin cabeza y sin manos. Pero Dios, dice la Biblia, que hiere con tumores a los filisteos. Mi Biblia dice, la tuya, tumores. Pero la Reina Valera 1909 dice lo que eran esos tumores. Nada más que alguien lo cambió para que no sonara mal, para que nadie lo predicara en la Catedral de Cristal porque iba a quedar feo. La Reina Valera 1909 dice, y los hirió desde el mayor hasta el menor con hemorroides. Y dice la versión King James de la Biblia, y tuvieron hemorroides en sus partes secretas. Bueno, no hay otra parte donde tenerlas, ¿no? Y ustedes dirán, ¿y por qué hemorroides? Porque Dios podía haber dado una plaga de ranas, de moscas, hemorroides. Porque Dios, cuando te da la victoria, va a humillar al enemigo bochornosamente. Así que imagino a los filisteos, ¿cómo está? No sé, pero devolvamos el arca, por favor. ¡Hemorroides! Y este detalle menor, ¿por qué me lo dice? Porque yo quiero decirte lo siguiente, todo aquel que se levanta contra un hijo de Dios, todo aquel que osa tocar la presencia de Dios, Dios lo va a humillar. De manera tal que tú te vas a reír, vas a decir, Dios está conmigo, la presencia de Dios está conmigo y pelea la batalla por mí. ¡Aleluya! ¿Cuántos lo creen? Díganme. ¡Amén! Oye, cuando José estaba en la cárcel le dijo al copero, dentro de los 3 días próximos, el faraón te va a indultar y te pondrá en tu cargo. Moisés le dijo a faraón, déjame hacer un viaje de 3 días para ofrecer sacrificio a Jehová, día 3. Cuando Israel llegó a Sinaí dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana y prepárense para el tercer día, porque ese día yo voy a descender a la vista del pueblo. Cuando Israel tuvo que entrar a la tierra prometida dijo, sé fuerte, sé valiente, dentro de 3 días cruzarás el Jordán. La reina Esther ayunó 3 días para buscar favor por su pueblo. Jonás estuvo 3 días dentro del pez. Y yo creo que Jonás oraba, Señor, te pido nada más que salir por donde entré. Eso lo pensé siempre yo, ¿no? Porque el pez lo vomitó, pero también pudo haber hecho el segundo, ¿no? Y ahí caía Jonás. Señor, te ruego en salir por donde entré, pero 3 días. O sea, no lo habían pensado nunca. Bueno, quítese la imagen mental, vuelvan. O sea, dice, volvámonos al Señor, después de 2 días nos dará vida y al tercer día nos levantará. Fue en el tercer día que la tumba quedó vacía. ¿Cuántos lo creen? Dígame amén. Y fue el tercer día donde los filisteos se llenaron de tumores o de hemorroides y donde el Dios cayó descabezado y sin manos. Y donde dijeron, tenemos que devolver la presencia de Dios. El tercer día es el día de Dios, el día de la liberación. Yo sé que ha llegado el tercer día para la Catedral de Cristal. Lo hemos sentido con mi esposa. El tercer día de la gloria, de la victoria, de la multiplicación. ¡Cuánto lo bendigan! ¡Amén! ¡Aleluya! Y ustedes dicen, y bueno, pero todavía no entiendo. ¿Cómo sé que voy a dejar de esperar? Oigan, miren esta promesa ligada a la espera. Los jóvenes se cansan y se fatigan. Los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor, por ese momento vamos a cantar como las águilas que cantábamos recién. Y me levantaré. Los que confían, los que esperan en Dios, renovarán su fuerza y volarán como águilas. ¿Me siguen hasta ahí, sí o no? Los ornitólogos dicen que hay 3 formas de volar, comprobado en todas las aves del mundo. Una forma de volar es el aletear. Los colibríes aletean 70 veces por segundo para mantenerse. No es elegante, ¿no? Adelgazarían todas. ¿Cómo va? Bien. No sabe dónde vengo. Vengo desde Bakersfield. Porque sería así. Esa es una manera de volar, aleteando. Y dice que hay una serie de aves que aletean. A mí no me gusta, eso no es elegante. Yo no quisiera ser un colibrí. El segundo método de vuelo es el planear. Ustedes han visto aves que planean, pero siempre hay un secreto. Para que la ave pueda planear, lo hace de forma descendente. O sea, que no puede planear toda la vida porque es ¡pum! Choca. O sea, lo que hacen las aves es subir alto, aleteando, y planean hacia abajo. Aunque vayas con esta forma así, que vaya así, pero siempre está en vuelo descendente. Así que, o empieza a aletear otra vez, o se va a pique.
Esa es la segunda manera de volar, que es planear. La tercera manera es remontarte. Solo lo pueden hacer las águilas. Los ornitólogos dicen que se sostienen en corrientes ascendentes de aire caliente, en vientos térmicos que suben de forma vertical desde la tierra, sin mover una sola pluma. Vuelan a 120 kilómetros por hora, remontándose en columnas invisibles de aire. Así que los que están viviendo el primer día de espera, están aleteando así, diciendo: soy soltero, soy soltero, soy soltero, ¿dónde hay una otra para mí? Estoy pagando deuda, estoy pagando deuda, estoy pagando deuda, ore por mí, pastor, ore por mí. Otros están planeando, dice: ya está, ya no lucho más. ¿Qué? No, ¿ni siquiera te estás arreglando? No, ni me baño, estoy planeando. Si me quieren agarrar, que me agarren. Y están planeando. ¿Pero fuiste al banco a pedir una refinanciación? No, que sea lo que Dios quiera. Mentira, te has entregado. Estás en un vuelo descendente que sabes que te vas a estrellar. Es tu segundo día. Es que yo pensé que iba a haber victoria, pero ya está, estoy... Yo planeo, si Dios me quiere usar, que me use. Pero la Biblia dice, ni vas a aletear como los colibríes, ni vas a planear como algunos otros pájaros, sino que vas a remontarte como el águila. Te vas a subir a la corriente del Espíritu, las corrientes invisibles. ¡Aleluya! El viento de Asunción, la corriente ascendente del Espíritu. ¡Cuánto lo creen! ¡Díganme! ¡Aleluya! Póngase de pie, dé un aplauso al Señor de señores, pero grandioso. A ver ese aplauso que no decaiga. Que sea el aplauso de ver águilas, las águilas de la Catedral de Cristal. ¡Aleluya! ¡Que están volando! ¡Santo! Muy bien, damas y caballeros, llegamos al final de otro programa más de Dante Gebelight desde la Catedral de Cristal de Garden Grove. Estamos muy felices, de verdad, con todo lo que está ocurriendo, con el crecimiento, con este avivamiento histórico que está ocurriendo en el sur de California. Por eso hemos denominado esto que algo histórico está ocurriendo en la Catedral de Cristal. Tienes que venir a conocer este lugar. Estamos pegadito a Disney, nada menos, y además estamos en una zona extraordinaria, en Garden Grove, realmente un jardín que desearías conocer. Te quiero invitar, quiero estrechar tu mano, me encantaría conocerte desde cualquier parte del mundo que nos estés mirando ahora, cualquier parte de Asia, de América Latina, de los Estados Unidos. Acércate, haz planes para estar aquí con nosotros en la Catedral de Cristal. ¿Quieres más información? Puedes ingresar a nuestro sitio www.catedraldecristal.org. Toda la información, todo lo que necesitas para que nos podamos ver, estrecharnos, fundirnos en un caluroso abrazo y que nos cuentes lo que Dios ha hecho en tu vida. Chao, hasta la próxima. Esto fue Dante Gebelight desde la Catedral de Cristal.